Yolanda, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de verlos. ¿Cómo estás de salud, Yolanda? Mucho mejor, gracias a Dios, mucho mejor. Ay, qué bueno, gracias a Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido, Yolanda? Mucho, mucho mejor. Qué bueno. Oye, nos da gusto siempre verte con esta terapia que es el trabajo, programa tras programa. Y siempre creo que es un gran reciente para ti, ¿no, Yolanda? La verdad que sí, porque te mantiene en ese momento, en el hoy. Claro. Y hemos tenido programas muy divertidos, te distrae mucho el trabajo y tengo esta gran oportunidad de agradecer a toda la gente que ha estado manifestándose con mensajes muy bonitos y con oraciones para mí, porque sí, la pasé muy mal. Nos da mucho gusto saber que estás bien, pero definitivamente alguien que se debate entre la vida y la muerte es Ernestina. ¿Cómo te tomó esta noticia y si has podido saber algo sobre su estado de salud? Pues mira, es un tema muy delicado. Ella va a estar bien. Ella va a estar bien. Tenemos mucha fe. Estamos en oración. Y así es la salud que te sorprende. La salud es lo más importante y todo esto pasa de repente. A mí me pasó de repente y de pronto me puse muy, muy mal, muy, muy mal. Tuve una infección, un tipo de situación, aparte de del tema de neuronal, en la sangre. Entonces, por eso tuve muchos problemas, mucho problema para hablar. Yo tuve muchos episodios muy, muy diferentes, muy, muy raros. Sigo viendo muchos médicos y definitivamente la salud es una bendición, el simple hecho de poder ir a poder bañarte, moverte, todo esto que hacemos como natural y no lo valoramos, de verdad, cada movimiento, toda la gente que esté pasando mal, mis oraciones y de verdad con todo mi corazón, que se mejoren. Camila vino también para apoyar a su madre, estar a su lado. Son momentos muy complicados, Yolanda. Sí, son momentos complicados y estamos en las manos de Dios y con toda la fe del mundo. Yo a Titi la quiero mucho, mucho, muchísimo. Incluso ella me había invitado a su casa donde vive y me dijo, vente para acá, Mimiu, vente para acá, a que descanses. Y fue un impacto para mí que después ella se puso mal, porque sí, es muy, muy, muy impactante, pero Dios quiera que todo esté bien. Claro. Hay milagros. Hay milagros, entonces estás en oración por ella. Por ella, por supuesto que sí, por ella, con ella, con todas sus hermanas y en contacto siempre. También hemos visto a Talía justamente compartiendo estos posts con oraciones, que sin duda pues son de gran ayuda, ¿no? Por supuesto, Talía es wow. Talía es una persona muy creyente. Muy creyente, es una mujer de fe, es una mujer demasiado especial en ese tema porque en mi caso siempre está pendiente de mi asunto y todo, y ahorita la estamos pasando mal con ese tema. Oye, Yolanda, sin duda una prueba más de que la vida no la tenemos comprada y tenemos que reconciliarnos. ¿Crees que puedan reconciliarse las hermanas? No sé, la verdad no sé. No lo ves probable. No sé, el corazón de ellas es muy diferente al corazón de la otra. Yoli, ¿sabes si Talía ya se volvió al cristianismo? Porque justamente en uno de los posts dedicados a Ernestina parece como que está alabando, pero de forma cristiana. Ah, ella es cristiana. Ah, ya se convirtió. ¿Hace cuánto tiempo? Hace muchos años ella es cristiana. Ah, sí. Uh-huh. Eso no lo sabíamos. Sí, ella es cristiana, claro. ¿Cómo puedes tomar justo ahora que, bueno, pues ella, los cánticos cristianos, pero al mismo tiempo su esposo Tommy Mottola está siendo vinculado con el caso Shindy Combs? En Chisme No Like sacaron una investigación completa. ¿Qué puedes pensar, Yoli?
Mira, no sé, de pronto este tipo de casos es una embarradera de cosas así como muy fuertes, ¿no? No desconozco esa relación, pero pues no nos espantemos. Gracias, mi reina. Gracias, mi reina chula. Ese tipo de cosas es las que me encuentro todo el tiempo. En el aeropuerto una señora me abrazó y me hizo llorar porque me dijo, estoy rezando por ti. Y una señora así de la nada, se le salieron las lágrimas y yo también la abrazaba. Ustedes lo acaban de ver. Sí, el amor. Entonces, ¿Tú crees, Yolanda, Yoli, que mande. Tommy Mottola sería capaz de participar en estas prácticas? Ah, me quedé en eso. Sí. Que nos sorprendemos de no sabemos de las cosas que hagan las personas, pero por ejemplo, aquí en México hubo un caso de grooming que ya sabemos quién lo hizo. Sí. Ahí lo pueden ver en el canal de Productora 69, se llama No Por. Entonces, en lugar de estar viendo qué hace el vecino, ¿qué estamos haciendo nosotros para tapar cosas que son espantosas, espantosas? Y aquí tenemos un grooming muy famoso Claro. y hay un tema de Sasha, Sí. que bendito sea Dios está avanzando muy bien. Entonces no debemos estar volteando al retrovisor a ver qué ve para enfrente y qué puedes hacer por esas personas, por niñas que se emocionan con el artista y el artista es de edad grandecito y o grandecita y aplican ese tipo de Manipulación. ajá, sí, gracias, Lalito. Es muy delicado. Jolie, a mí también me gustaría preguntarte, en Secretos de Villanas, Cynthia Clitbo confirmó tu versión sobre el alegado lesbianismo de Laura Zapata. Ella señaló como novia de Laura a Denise de Alcalá y a una tal Raquel. ¿Qué te parece que con el tiempo la verdad te asiste? Yo nunca he dicho ninguna mentira. Yo no dije nombres. Yo te dije a ti, Fernán, que estábamos aquí. No sé si estaba Berenice ¿Sí? o quién estaba. ¿Yo? ¿Lalo? Estabas tú, Lalito, que yo les dije, prendan la cámara y yo iba entrando. Sí. Pon eso y yo nunca dije nombres. Dije dos. Dos. Una que ya falleció y otra que es cantante y compositora. Pero yo nunca dije De nombres. hecho, Jorge fue quien sacó los nombres. Ah, mira, Ajá. entonces no, pues ese es de la FBI, de la CIA, sabrán Dios. Pero sí, ya los ¿Qué confirmó los piensas de que nombres. finalmente te asiste la razón, Yolanda? ¿Sabes qué? Yo te repito, nunca he dicho ninguna mentira y sin afán de yo estar mencionando. O sea, Denise es una gran amiga mía, gran amiga mía. Y me da risa porque yo no sé cómo esa señora se hace la de la boca chiquita cuando pues tiene su doble moral y es homofóbica. Entonces, ¿qué somos? Si tú y yo nos robamos una bicicleta, ¿qué somos? Rateros. Entonces, así está la cosa, muchachos. También Aileen Hernández dijo que se sentía ahí cositas de Laura Zapata. O sea, sí respaldan varias actrices tu Su postura, versión. tu versión. Mira, yo agradezco y tampoco me voy a dedicar a estar hablando esas cosas de la gente. Pero es que ella me da mucho, o sea, me provocaba eso. Siempre ha dicho cosas de mí, dijo que ojalá me muriera, a la que se le salió el ojo. O sea, no tienes conciencia, o sea, ni siquiera de qué me pasó, ni me interesa, pero siempre habla mal de mí. Me desea la muerte, todo eso, y todo nada más viene a raíz de que ya no le dieron su maíz. Claro. O sea, desde que se murió la abuelita y ya no le depositan, ella se enojó, ¿no? Claro. Entonces ella se maneja así, le dan dinero y habla bien. De hecho, cuando la confrontamos, volvió a tirarte y volvió a irse contra Cintia, porque pues dice básicamente que son unas chismosas ardidas. Mira, yo la reto a que no hable de Thalía y vas a ver que no tiene nada de qué hablar.
¿quién va a hablar? Yo la reto. ¿Ella qué? O sea, ¿qué tiene? Lo de los chismes estos, lo de todo. Ustedes fueron al aeropuerto y le dijeron lo que yo dije un día antes. ¿Y qué les contestó? Huyó. Corrió. Y ahora resulta que tiene mucho tiempo para aclarar las cosas y para todo. Entonces, y aparte todo lo que sale de su boca es drenaje. Oye, es una alcantarilla. ¿Has hablado con Talía de esta situación? Porque esta Laura dice que ella dejó de hablarle a Talía porque no la defendió de ti. O sea, se murió la abuelita, ella la mantenía y pues, ¿qué quiere? ¿Que la sigan manteniendo? Luego aparte se avienta una cosa de que los mexicanos somos unos huevones y todo eso. O sea, no me echen a perder el día con esa mujer. ¿Qué palabras podrías tener para Talía? Se comenta que ya está en México también para visitar a Ernestina. Ayer aparentemente tuvo fotografías con unos fans en el aeropuerto de Toluca. Sin comentarios, o sea, eso es súper mentira. O sea, acabo de hablar con ella. ¿No está aquí entonces? No. Ay, Lalo, qué bárbaro. ¿No? Perfecto. Pero bueno, por último, que Dios te perdone. Qué triste que justamente en ese tipo de situaciones la familia tenga que unirse, ¿no? Cuando puede haber una gran, pues, unión sin necesidad de llegar a una situación de salud. No, te corrijo. Ellas siempre han estado unidas. Las Odi siempre han estado unidas. Sí. Siempre. Aparte, o sea, se aman, son unos muéganos y se aman con locura. Yo tengo comunicación con todas y nos reímos y nos mandamos cosas y todo, o sea, nada que ver. ¿Hay esperanzas de que se recupere Ernestina? Claro que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, si yo la brinqué, por supuesto que sí. O sea, Laura Zapata es la oveja negra de la familia y nomás no quiere convivir con sus hermanos. Pues mira, una oveja es muy linda, ¿no? ¿Y ella? Ella es punto y aparte. La vi en la entrevista del burro y ella dice que no tiene hermanas y que no hace mucho tiempo. Entonces ella se pasa haciendo ese daño. Entonces ella solita pintó su raya y pues cada quien, eso es cosa de ellas, pero ella no está incluida en el chat. Claro que. Oye, Yolanda, ¿y cómo ves por último que Cristian Castro ya regresó nuevamente con esta Mariela Sánchez por cuarta ocasión? Pues no hay quinto malo. Ibero está enojada por eso y no quiere saber nada de su hijo. Ay, qué mortificación. Perfecto, oye, muchas gracias. Te quiero, muchachos, gracias. Que Dios los bendiga. Te queremos, te amamos. Te queremos, mamá, los quiero, chicos. Aprovecho para mandar saludos a Culiacán. Aquí tengo mi camisa. Sí, que están pasando. ¿Qué onda de? ¿Culiches? Culichi. Y aparte, tenemos todo el tiempo entregada, pues, a Dios. Te veo, Yolanda, agarrando tu crucifijo. Justamente. Todo el tiempo, pues, rezando, orando. Todo el tiempo pidiendo yo. Sí, ya parezco Carmelita descalza. Pero sí, bueno, no te queda de otra cosa y no sabes por dónde vienen. Es que un doctor te dice una cosa, otro especialista te dice otra, otro todo. Entonces, vas a hay que intentarle de todo. O sea, de la nada uno está bien sano y al rato acabas en el hospital. Entonces, hay que cuidarnos y que Dios nos bendiga a todos. Y ustedes lo vieron. Toda la gente que pasa me da bendiciones. Me regala virgencitas, me regala agua bendita. Estoy de verdad eso. Y mi mamá siempre reza por mí. Y ustedes que me están viendo, la oración de la madre es muy poderosa. Muy, muy poderosa. Y la gente que se hace la católica, la religiosa y utiliza esas imágenes, a Diosito no le gusta. Eso es pecado. Oye, Yolanda, a mí me gustaría preguntarte sobre esta nueva relación de Karim y Gala, ¿cómo las ves? Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Qué bueno que a ellas les tocaron otros tiempos, no como nosotras, que fue diferente, pero padrísimo. Mientras haya admiración, o sea, mientras mires a tu pareja, siempre es bien bonito. Cuando ya lo admiras, es como ya, es. Pero están viviendo un momento muy bonito, las Garime. Yo estoy feliz
y les pasamos el bastón de mano. Eso. Yoli, yo nada más para finalizar la nota del momento. ¿Cómo vas a recordar a tus seres queridos que ya no están? ¿Si vas a poner ofrenda y si alguna vez has tenido alguna experiencia sobrenatural? Fíjate que este año he perdido a muchos amigos muy queridos, muy, muy, muy queridos. No pongo ofrenda, pero pongo veladoras. Y este año ha sido muy doloroso porque por muchas cosas, ¿no? De salud, de violencia, de todo. Pero siempre... siempre hay que tener fe porque por algo están pasando todo esto. Estamos viviendo una etapa muy difícil en todos los sentidos, pero todo pasa, todo va a estar bien. Y quiero aprovechar para decirle, es que vi que Chisme No Like está anunciando algo de Mazatlán. Sí. O sea, me voy a Mazatlán ya. ¡Ay! Quiero que quede claro que los mejores mariscos están en Mazatlán y en Culiacán. Eso. Muchas gracias. Y en estas fechas, que la gente más hermosa somos los sinaloenses, de verdad. Respeto toda la República Mexicana, pero allá de verdad tienen que vivir la experiencia. Cuando uno es sinaloense, no da la mano, da el corazón. Y ustedes lo saben, con todos los gruperos, con toda la gente, desde Pedro Infante, Lola Beltrán, toda esa gente tan talentosa que ha salido. Y que viva Mazatlán. Eso. ¿En estas fechas tú te acostumbras a disfrazar para Halloween, para Día de Muertos? No, mi rey. O sea, ya con todo lo que he vivido, ya teniendo la cara de ya me asusté muchas veces al verme al espejo. No era necesario. ¿Ustedes van a tener la fiesta, Fernán? ¿De qué te vas a disfrazar? Mañana. Ay, es una sorpresa. Ay, de Adán. ¿De qué? De Adán. De la Chiquitibum. Ah, eso. ¿No? De, ¿sí te vas a...? ¿Sí? Sí, pues sí, ya tengo mi disfraz. ¿Te vas a ir en tanga? Ya me la pongo. Suspensorio va a ir el perro. ¿A poco así? ¿Con calcetín? ¿De qué vas? Hermanas, les mando muchos besos a todas las que van a estar en la fiesta y que se la pasen muy bien. Y a ver con qué nos sale la Gigi, de qué disfraz se va a poner, y el Philip. Pero gracias. Tú, Fernan, ¿vas de Tarzán? Ahí, ya, ¿tienes pelos en el pecho? Si no me los pego. Ok, me mandas fotos. Los quiero, chicos.